pasa, manes? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo vlog postpartido. En esta ocasión para el encuentro entre el Real Sporting de Gijón y el Albacete, que acabó con la victoria 2-1 de los locales, o sea, de nosotros, o sea, del equipo de Asturias, el Real Sporting de Gijón. Qué partido más jodidamente épico, tío. Os tengo la garganta en la B, estoy reventadísimo, un día muy largo hoy. Ya sabéis que, bueno, tuvimos 100.000 historias. Voy a tocar un poco ahora todos los temas del día también por encima. Mañana tendréis un vlog que grabé, pues, desde Mareo, por fuera del Molinón, en el Molinón y demás. También tenéis un hashtag que os propuse en Twitter para, si queréis, dejarme preguntas, para un preguntas y respuestas que voy a hacer, que lle el Opi al Calorín, ¿vale? Podéis dejarme preguntas en Twitter por ahí. Y bueno, evidentemente, si sois nuevos, si os queréis suscribir y queréis activar la campana y me dejáis un like porque os mola el canal, pues de puta madre, ¿no? Dicho esto, vamos a hablar un poco rápidamente del Sporting B. Una pena el partido, ¿vale? Una pena la derrota 0-1 de los guajes de José Alberto, porque no merecieron perder. O sea, metieron ellos un golazo, pero no merecieron perder porque tuvieron muchísimas ocasiones. Un palo, si no me equivoco, de Pablo de cabeza, varias ocasiones de Claudio, bueno, una de Nacho que regateó a 3, 4, 5, no sé cuántos regateó y sacaron y le bajó palos. Bueno, un esmeles defensivos de la Real que amarró muy bien la victoria, pero bueno, ya lo que hay. No os preocupéis, chicos, o sea, pensad que la temporada del Beta siendo jodidamente épica, jodidamente increíble, todavía quedan partidos y además luego queda el playoff. O sea que vamos a calmarnos, ¿vale? Porque ya había mucha gente allí en Mareo con los ánimos. Digo, pero sabes, chavales, que estos guajes, el objetivo era la permanencia. Todo lo que viene de más ya es regalado y hay que disfrutar. O sea que hay que seguir apoyando a los chavales del B, todavía os quedan partidos, el playoff, y hay que estar con ellos, ¿vale? Eso ya antes de meternos en materia del equipo grande, del Sporting grande, de los mayores, que volvimos a conseguir una victoria en casa, volvimos al templo, volví al fútbol Asturias dos semanas después, ¿vale? Ya sabéis que jugamos dos partidos fuera, que fueron la victoria contra Valladolid y el empate contra el Cádiz. Ayer, bueno, ganaron Huesca y Rayo y necesitábamos ganar. Bueno, el Rayo jugó después que nosotros, pero en cualquier caso necesitábamos ganar para no descolgarnos de los de arriba, que no están fallando. Bueno, pues lo conseguimos, pese a que, vamos, nos intentaron meter un atraco hoy en el Molinón, pero con toles de la ley. O sea, bien, el árbitro intentó ahí forzar la maquinaria, pero no pudo, y es lo que hay. O sea, es que como nos regaló otro penalti o directamente nos expulse a dos por ser mejores o algo, pues no tendría lógica, ¿no? Empezamos adelantándonos con un golazo de Johnny, una reventada con la zurda, que da el rechazo y la mata con la derecha. Primero habíamos tenido, pues bueno, ellos habían tenido alguna, una, sobre todo una que paró Mariño, un remate de cabeza, si no me equivoco, muy buena, ¿vale? Pero nosotros habíamos tenido ocasiones a rabiar. En la primera parte acabamos con el 1-0, pero pum, 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 empujando. Y justo al filo del descanso, perdón que dije que acabamos, no, pero justo al filo del descanso fue cuando nos pitaron el penalti en contra. Un penalti que, vamos a ver, o sea, es que me pites ese penalti, es que me da la risa, hermano. Me da la risa que me pites ese penalti. Es que ese penalti ni fue nada. Yo por decir, hostia, necesitamos que el Sporting no gane, vamos a pitar aquí algo. Penalti de Johnny. Y costó ir a amarilla además a Johnny porque se calentó. Evidentemente, cuando ves que haces una jugada, te piten una jugada que no lleve, un penalti que no lleve, pues te calientes y te saquen amarilla. Y de hecho, Johnny luego sí que andaba caliente, menos mal que fue el descanso, porque lo mismo el perdigón. Garra, metió una levanta uno, segunda amarilla y para caseta, ¿no? Y entonces sí que vamos a estar jodidos. Pero bueno, en cualquier caso, penalti, nos marcaron de penalti. La segunda parte sí que al principio como que sufrimos un poco, como que nos estaba costando y demás. Pero bueno, Baraja leyó muy bien el partido. Tengo que decir que lo leyó muy bien porque los cambios que hizo, sobre todo el primero, la gente como que no inmoló mucho que quitase a Rubén para meter a Pablo Pérez. Pero Pablo Pérez dio una cosa que en Rubén en sí partido no estaba dando. Rubén y un jugador muy técnico, muy rápido, hizo muy buen partido, pero Pablo Pérez tenía altura y disputó muchos balones aéreos, que era lo que estábamos teniendo problemas. De hecho, el gol de Carmona, viendo un balón que disputa Pablo Pérez, que no sé si la llegaba a tocar él, pero en cualquier caso era por una disputa de él, por lo que el balón no llega quien a despejar la defensa, queda ya Carmona y marca segundo gol, ¿no? Entonces, joder, también tuvo una de Pablo Pérez que tiró, pegó en el defensa, que se tiró en Sega y fue al larguero. Tuvo una Carmona primero que hizo un tiro al contrapiso, un paradón del portero. Por ocasiones mereció muchísimo más el Sporting. Evidentemente conseguimos ganar, pero ya te digo que hoy el arbitraje, como que lo vi muy, no sé, vi muchas cosas que no me gustaban, faltes que no me gustaba, que estaban pitando. Dices tú, ¿pero por qué pites eso? ¿Pero por qué saques esta amarilla y no saques esta otra? ¿Pero por qué nos pites esta falta y no la pites por otro lado? Cosas, no sé si los que visteis el partido estaréis conmigo, ya sabéis que podéis opinar en comentarios, pero vi jugadas bastante, que no me molaban mucho, que decías tú, esto huele un poco a, no sé, un poquitín como que no queremos que te el Sporting por ahí arriba, ¿no?
Bueno, yo no digo nada, evidentemente somos Sporting, nadie nos va a regalar nada. Vamos, es que. Vamos, si nos tienen que regalar a nosotros algo, amigo, cago en la puta. Es que tú me tengo un desembarcáis del demonio, hombre, por Dios. Y eso, al final conseguimos ganar, que es lo importante, ¿vale? 2-1, la garganta en la B. Un partido que ya dije, o sea, que no iba a ser nada fácil, evidentemente no van a ser ninguno de aquí a final de temporada fácil. Porque dices, bueno, contra tal equipo que no se juega nada, da igual, esos equipos van a llegar primados, van a llegar pues untados por terceros, va a haber ahí la de su madre, o sea, va a haber ahí maletinazos, la de Dios, o sea que de aquí a los 5 nos queden 5 partidos, queda Zaragoza, viene el Barça B, vamos a Tenerife, viene el Granada y vamos a Córdoba. Creo que ya sí, estoy hablando de memoria, pero bueno, en cualquier caso tenéis el vídeo de las 9 finales donde fuimos explicando los resultados que se tenían que dar un poquitín. Y de momento, pues no vamos muy desencaminados. Con lo cual, chicos, el partido de hoy vamos a hablar. Mariño hizo un partidazo, o sea, todo lo que hizo lo hizo bien, excepto que el penalti lo metieron, pero, o sea, que. Y un penalti. Puro azar, ¿no? Lateral derecho, Calavera, me gustó mucho. Sí que es verdad que tal vez no lo vimos muy, 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 muy en ataque, pero porque fue un partido que, os digo, fue muy trabado. En cualquier caso, mejoró muchísimo en defensa. Calavera, yo creo que lo que más mejoró en defensa. Ah, alto, por cierto, que os dije que os iba a decir hoy el ganador de la camiseta de Jordi Calavera. Lo diré mañana o el martes, ¿vale? En el preguntas y respuestas lo diré casi seguro. En el de Lopi al Calorín. Porque. No hablé con Jordi. Acabó el partido, yo me piré, no sé qué, no hablé con Jordi y tenemos que mirar a ver quién es el ganador. Entonces, si no es el ganador, no os lo puedo decir. Con lo cual, mañana sacaré el blog de todo el día de hoy y el martes el preguntas y respuestas. Y ahí, pues os lo diré, ¿vale? Así que, estad tranquilos que la camiseta está sorteada, o sea, se va a sortear. Centrales, Álex Pérez y Barba. Barba me gusta mucho, lo veo que volvió fuerte, que volvió bien, que con ganas. Bueno, ya jugó la semana pasada, ¿vale? Pero que desde que estuvo fuera y volvió, que. Siguió guay, que siguió bien. Alex. Uf, es que Alex, yo no sé, no, no, hay cosas que. Joder, cago en la hostia. No oye que lo haga mal, pero que dices tú, joder, tío, que mides 1,90 y te la estás llevando de cabeza a Zozulia, joder, que metes y arrimes y el pecto y hundes, Lu. Que el Zozulia sí, ojo, que tiene unos huevos cuadrados, o sea, trabaja lo que no te ha escrito. Canella hoy bien, bien, sobre todo en defensa, lo mismo que Calavera, no lo hubiese. Bueno, hizo una subida bastante buena, de hecho en el gol, si no me equivoco, el centro lo pongo él en el segundo gol. No subió mucho, ¿vale? Lo que subió sí que lo subió bien. Hizo una que se tiró un autopase, que dijo, ay, mi madre, qué bien, qué bien. Luego tiró un pase de mierda raso, que dijo, me cago en la puta madre que lo parió. Sí, llegué un poco más hombre, pero bueno. Bien, Canella, bien, bien el Capi. Y me gustó también en defensa. Centrocampistas, Bergantiños y Sergio. Bien chido, bien chido. Fueron de menos a más. Al principio como que os costaba un poco, pero fueron de menos a más. Fueron engrasando la maquinaria. Bergantiño sacó el tractor y dijo, vamos a empezar aquí a engrasar la maquinaria. Voy a sacar la máquina de arar y voy a empezar aquí a repasar todo el campo, tranquilamente. Y Sergio, nada, Sergio, Sergio. Sergio y una máquina de la hostia, madre mía. Sergio es que lleva una bestia. Banda izquierda, Johnny, perdigón de Trones. Se hizo una jugada. Ay, Johnny, la jugada que te hiciste de taquito. Ay, Johnny, la jugada que te hiciste en un autopase de taquito. Ay, Johnny, que si taquito, casi me muero ahí del gusto de ver. Muy fresco, muy fresco el perdigón de Cangas. Muy bien, marcó un gol vertical. Enfadábase, me gusta que se enfaden los jugadores, que se cabreen, que se calienten. Me gusta porque eso ya que tan metidos, eso ya que tan concentrados en lo que tienen que dar. Rubén García, bien, bien, me gustó lo que hizo bien. Lo que pasa que el partido, yo creo que cuando entró Pablo Pérez era un poco más para el perfil de Pablo, ¿vale? Rubén García hizo excepcional todo lo que tenía que hacer. Pero era un partido que por las condiciones o por lo que fuese se tornó un poco mejor para Pablo Pérez. Charly Carmonaizer hizo muy buen partido, de hecho marcó un gol, marcó el gol de la victoria, que muchos me decís, es que fue mano, ya vi lloros, es que fue mano, ya vi muchos lloros de la pitufada, es que la controla con la mano, ¿qué coño va a controlar con la mano? Si el balón viene rebotado y el balón no y pega, o sea, es que vamos, no hace ningún ademán de llevarla con la mano. Joder, si es que queda ahí y revienta el que pega con la mano y el portero que casi la para. Que salió para el medio el tiro, pero bueno, tuvo una jugada muy buena, la que dejó pasar a Pablo Pérez, que la dejó pasar para que Pablo Pérez tirara, y otra que intentó tirar al primer palo, que hizo un paradón de la hostia el portero. Y Nano Mesa, bien Nano Mesa, bien trabajando, tuvo alguna que la sacó tres pisos por arriba, pero bien, 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 porque trabajó muchísimo, se deshace arriba, así pavo, se deja el alma, me gusta. Y un perfil Michael, de estos delanteros que desfraen a la defensa, que los trabajen duro. Y me gustó Nano Mesa. Y los cambios, bueno, pues lo que hablábamos. Pablo Pérez, que para mí sumó muchísimo.
Tuvo un tiro al larguero que pegó en el defensa que hubiese sido maravilloso que lo hubiese marcado, porque joder, se lo merece el chaval. Y bueno, pues en el gol de Carmona, ya os digo, ya parte activa, fue el que disputó el balón aéreo y el que consiguió que quedase allá Carmona. Por A o por B, sin tocarla, estorbando, lo que fuera, pero fue en parte gracias a él. Más cambios. Vale, fue Rubén García, quitó a Carmona, pero bueno, esto ya fue casi al final. Y metió a Alex, ¿vale? Que bueno, volvía después de muchísimo tiempo al medio centro. No lo vi achicarse, no lo vi achentarse, lo vi con intensidad, lo vi concentrado en lo que tenía que hacer. Intentó mover el balón, cuando tenía que ir abajo al suelo a cortar, iba abajo, guay. Y luego Carlinhos Castro, que bueno, entró y siguió intentando hacer lo que hacía Nano Mesa, presionar arriba, intentar controlar balones, hizo alguna jugada intentando tirar autopases y demás, que joder, me gustó, el hambre de querer llegar a portería. Sí que es verdad que no tuvo ninguna ocasión, porque no se dio la oportunidad de que tuviese ninguna ocasión, pero bueno, en cualquier caso, con la su entrada también ayudó para que se ganara el partido, ¿no? O sea que perfecto. Y creo que no me dejó nada, me moló mucho ver calentar a Lora. Porque no sé, yo realmente hay mucha gente que lo hatea, yo no tengo ni puta idea por qué, porque la gente allí es normal, o sea, y a mí, no sé, dije, joder, hostia, está Lorina calentando, y después de todas las putas que pasó, de lesiones y todo, es que, joder, aquí la peña olvida más rápido que otro poco, y ya lo que hay, olvida lo bueno, ¿vale? Enseguida se acuerda de lo malo, pero de lo bueno sí que lo olvida rápido, y joder, por un momento, a ver, que no que fuese en plan de, joder, necesitamos que entre Lora, no, pero va, ves lo calentar en la banda y por lo menos dices tú, joder. Ahí está el capitano, pero bueno, grande Lorina, un grande. Y del partido, así que se me ocurra, pues creo que poco más puedo decir. 3 puntos más, un partido menos, seguimos enchufados arriba, Rayo y Huesca no aflojen, hay que seguir fuertes, hay que seguir enchufadísimos, porque ya os digo que pinta de que va a estar entre los tres el salseo, no tiene pinta de que vaya a aflojar para nada. En cualquier caso, pues si nosotros seguimos haciendo lo que tenemos que hacer, nos da igual lo que hagan los demás, ¿vale? Eso lo tenemos claro. Y así, ¿qué más se me ocurre? Ah, bueno, y que hoy tuvimos en el Instagram del Sporting, los que, bueno, me seguís en Instagram, o seguís en Instagram al Sporting, o nos seguís a los dos, veríais que hoy tuve haciendo una colaboración con el Sporting, en el Instagram, que hay una movida que me propusieron que quieren hacer para todos los aficionados del Sporting, para que tengan la oportunidad, pues, de salir en el medio oficial del club. Joder, pues enseñando cómo viven ellos el sportingismo, sus maneras, sus costumbres, los partidos, cuando van con los colegas o solos, o cómo hacen, si tienen algún ritual. Un poquitín lo que hice yo hoy por encima, ¿vale? Un poquitín, pues eso, desde por la mañana hasta salir del Molinón. Y básicamente, pues una idea que me moló y por eso decidí, pues, echaros una mano y ayudaros en este primer capítulo, teaser, trailer o como lo queráis llamar. Tuvo guay, me gustó mucho, tuve mucho feedback bueno en Instagram sobre todo. Muchísima gente que dijo, joder tío, vaya guay, ¿qué fais en el Instagram del Sporting y tal? Meca, vaya risas, flipé por la mañana, casi me hago con el desayuno cuando te vi ahí y tal. Me moló mucho, fueron muchas risas, mucha gente dijo, joder, qué guay, cómo me alegro tío de que estés haciendo estas cosas y tal, porque mola, vete ahí y eso. Y de eso de lo que se trata, ¿no? De que la gente guste. Luego tenemos los típicos subnormales bocachanclas y demás haters en general que no tienen ni puta idea de la vida y hablen por hablar. Como por ejemplo decir, Elopi, menudo mierdas, eres un vendido, ya no llevas la bufanda de Fernández, vete ya. Vamos a ver, cracks, ¿en qué momento pensáis que se puede salir con la bufanda de Fernández, vete ya en un medio oficial del Sporting? Párate a pensar un poco, o sea, utiliza tu puto cerebro. ¿Entiendes? O sea, utiliza la poca energía que quede a tu última neurona para procesar esa información. ¿Cómo vas a salir en el medio oficial del Sporting con una bufanda en contra del dueño del Sporting? O sea, ¿qué pensáis? ¿Que tenía yo la clave del Instagram y que yo era el que subía las stories al Instagram de frente y que, bueno, podía haber subido si quería una foto de mi huevo izquierdo al Instagram y decir, hey cracks, etiqueta aquí a tu mejor amigo? No, chavales, yo mandábalo, ellos mirábanlo, veían que estaba bien y lo subían y ya está. O sea, una cosa normal, un proceso normal. Por si yo subía un vídeo diciendo, árbitro, me cago en esta en tu puta madre, ladrón, cerdo, lo que fuera. O sea, yo puedo, ¿qué pensáis? ¿Que podía subir yo eso al Instagram? Es que hay gente que no sé, hay que explicaroslo. Hay algunos que están para comer papilla todavía. Pero bueno, como yo muy fácil por el Twitter, Lelopi, vendido, oh madre mía, Lelopi en el medio oficial del Sporting, voy a dejar de seguir al Sporting porque sale Lelopi. Bueno, fíos, yo qué queréis que os diga, si sois Twitter stars fracasados o queréis ganar retweets, pues me parece genial. O sea, a mí, yo entiendo que no puedo caer bien a todo el mundo, ¿sabes? O sea, es que no llegué ni lo que pretendo, o sea, al que caiga bien, bien, al que caiga mal, pues mala suerte, hijo, yo qué sé, búscate otro al que mirar o tal. Es que yo lo que no entiendo, yo, ¿para qué me miráis si os caigo
algo mal. Es que yo como, no sé, no me gusta que me peguen patadas en los huevos, pero voy ahí al campo de fútbol y pongo así y digo, va, ir pegándome patadas. Pero luego no me gusta, pero vuelvo. Y no me gusta, pero vuelvo. Y no sé, es que hay una cosa que yo no entiendo. O sea, si a mí no me gusta ver algo, no lo veo. O si no me gusta algo, pues paso de ello, no empiezo a tocar los cojones todo el día. Que es que realmente, que sí, que estáis ahí, que os ganéis vuestros retweets, vuestros me gusta, en plan de, oh, loco, somos los más malos del lugar porque ponemos tweets. Bueno, si sois felices así, ¿quién soy yo para quitaros la ilusión? ¿Sabes lo que te digo? Yo, si vosotros sois felices, yo soy feliz con vosotros y todos con el Sporting y ya está. Si a última hora ahí lo que importa, que cada uno sea feliz a su manera y ya está, cracks. Y creo que nada más, a ver si para el próximo partido en casa alguno de vosotros podrá participar y podrá salir en el Instagram del Sporting en principio. Y creo que no va a poder llevar la bufanda verde, ¿vale? O sea, digo para que no lo hateéis, ¿vale? Porque no va a poder llevarla, no lo hateéis, ¿vale? A lo mejor está en contra de Fernández, pero no va a poder llevarlo. Y como si tú votes a Izquierda Unida y no vas por ahí con una bufanda de Izquierda Unida y por eso no llegue que votes al PP, ¿me entiendes? Y nada, chicos, 3 puntos más, 1 partido menos, nos queden 5 partidos, nos queden 5 finales para el objetivo que todos queremos, que el ascenso a poder ser directo del Real Sporting de Gijón. Lo dicho, un buen like si os gustó el vlog. Si queréis suscribiros y activar la campana, pues perfecto. Y mucho ánimo ahí a los que seguís intentando hatear por Twitter y demás. Seguid ahí, joder, si... La última hora yo pásalo bien, leo y digo, joder. Pero si este chaval vino el otro día a pedirme si podía hacer un retweet. Y ahora ponme esto. Maldita sea, tendría que haberle hecho que el retweet, Larry. Me está saliendo demasiado caro con sus 35 seguidores mencionándome. Bueno, va, venga, nos vemos, cracks. Recordad, preguntes, hashtag, el Opi al calorín. Venga, chao.